Este tiempo de epidemia o de pandemia que estamos viviendo es un momento que realmente supone un aldabonazo para nuestras conciencias. Es un momento que llama a una reflexión profunda del ser humano. Un momento que llama a la conversión de nuestros corazones a Dios. ¿Cuántas veces el hombre ha creído en estos siglos de la época contemporánea, desde el siglo XIX y muy singularmente en el XX, en el XXI, que podía ser dueño de todo, que podía jugar a ser Dios, que podía suplantar a Dios, que podía matar a Dios, como dijo Nietzsche, que ya la religión no hacía falta para nada, que la ciencia y la técnica lo dominaban todo? ¿Cuántas veces el hombre ha sentido de nuevo esa tentación con la que la vieja serpiente, con la que el demonio, tentó, según cuenta el Génesis, a nuestros primeros padres? Seréis como Dios. La tentación también del demonio de querer ser como Dios, de querer ser incluso más que Dios, o por lo menos igual que él. Esa autonomía, esa autosuficiencia absoluta, esa no necesidad de Dios, esa ha sido la gran tentación del pecado original de los ángeles y de los hombres. Y eso es lo que hemos vivido tantas veces en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI. Muchas veces se está diciendo en estos días si el origen del coronavirus es de origen natural, traspasado por algún animal al hombre, o si nace de un laboratorio en China, en Wuhan. Bien, hay las dos hipótesis, quizá unas más probadas, otras menos, según diversas teorías, y quizá no lo sepamos nunca del todo. Pero no es esa la cuestión que aquí se trata de resolver. Sea lo que sea, y aunque sea de origen natural, lo que no hay duda es que sabemos que en tiempos recientes, desde el siglo XX, muchas veces se ha venido jugando con la guerra bacteriológica en los laboratorios. Y del mismo modo, en muchos laboratorios, en todos los países occidentales, se ha estado también jugando con la genética, con la manipulación genética de embriones, con el querer ser como Dios en hacer nuevos hombres a la medida y al gusto de los propios hombres. Suplantar a Dios en lo que le corresponde. Creerse el creador de la vida cuando eso es algo que corresponde a Dios. Creerse el creador del hombre cuando eso es algo que corresponde a Dios. Y esto que estamos viviendo no deja de ser una advertencia también para que digamos, el hombre es un ser limitado. El hombre no puede hacerlo todo. La ciencia, la técnica, tienen que atenerse a la moral, a unas normas éticas fundamentales. Y tiene que atenerse todo a eso que es la ley natural, el derecho natural. Es decir, aquellas normas, aquella ley impresa por Dios en el corazón de los hombres que nos permiten evitar el mal y proceder a buscar el bien, detestar el error y buscar la verdad, saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es la verdad y qué es el error. De un modo natural, porque Dios lo ha impreso en nuestros corazones. Uno de los dramas del mundo contemporáneo es también que lo que se llama el positivismo jurídico ha negado esta ley natural. Y esto, llevado al campo de la ciencia, de la técnica y de otros ámbitos de la vida humana, lleva a la autorreferencia única del hombre respecto de sí mismo, a esa moral autónoma que decía Kant. Bien, pues el hombre sin Dios, ahora vemos lo que sucede cuando el hombre vive sin Dios y quiere vivir como si Dios no existiera. El hombre se ha visto ahora desbordado. Occidente se ve desbordado ante un virus que llega de Oriente. La economía occidental se ha venido abajo en 2 días. Toda la civilización occidental ha entrado llena de pánico por un virus que se acerca. Cuando creía dominarlo todo y que la medicina actual lo dominaba todo, el hombre occidental se ve limitado. Y en esa limitación, que nos viene muy bien reconocer, es el momento de decir, el hombre por sí mismo no lo puede todo. El hombre necesita de quien lo ha creado y quien lo ha redimido con su sangre. El hombre necesita de Dios, el hombre necesita de Jesucristo. Volvamos la mirada hacia Dios. Es un momento de conversión. Es un momento de vuelta de nuestros corazones hacia Dios.
Volvamos hacia Dios. Dejémonos de confiar solo en nosotros mismos. Volvamos nuestra mirada a Dios. Miremos al Creador del ser humano y al Creador del mundo. Y miremos al Redentor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el único que nos puede salvar para en esta vida y sobre todo para la eternidad.